importantes del calendario del campo a través, que es este cross de Sornocha. Aquí estoy yo para intentaros informar lo mejor posible. Soy Trinkel, Miguel Sola. Tenemos hoy en Valencia, hemos tenido a Sergio, al compañero. Vamos a estar intentando retransmitiros los diferentes eventos que podamos tener a lo largo del calendario español. Y en este caso hoy tenemos una carrera muy importante como es este cross de Sornocha que en breves momentos os emitiremos. En este caso queríamos también hablar un poco de lo que ha ocurrido hoy en Valencia, esta magnífica media maratón que hemos tenido. Que hemos tenido a corredores muy muy buenos como Candy, hemos tenido a Coco ganando, ahora veremos los resultados, ganando la prueba femenina, y hemos tenido varios españoles como Javi Guerra, hemos tenido a Chiqui Pérez, hemos tenido a Marta Galimani, hemos tenido a muchos de los mejores corredores españoles de ruta. Muchos de ellos los tendremos en escasas fechas participando en el maratón de Valencia, muchos de ellos. Y en este caso os vamos a poner ahora un mini vídeo en el cual tenemos que ha hecho la organización, que os ponemos en breves y así podréis ver y disfrutar de lo que ha hecho. Full speed, keep it running, running, don't blink. Yeah, I'm coming, coming, rapid fire, I'm blowing up atomic. Watch me go supersonic. Watch me go supersonic. Full speed, keep it running, running, don't blink. En este caso hemos tenido también otras carreras, como puede ser el 10K de Alcalá, en el cual hemos tenido a presencia aragonesa con varios participantes. Teníamos en un principio a Tony Abadía, que era nuestro principal baluarte de los atletas aragoneses, pero no, con unas molestias en la rodilla no ha podido salir, el bueno de Tony. Pero sí que hemos tenido a otros corredores, como puede ser Eduardo Menacho o Sergio del Barrio. El ganador de la prueba ha sido Cristian Zamora, un corredor uruguayo que está viviendo y haciendo su temporada en España, que ha ganado con 29.52, seguido de Eduardo Menacho con 30.14, y tercero ha sido Fran León. En este caso, Sergio del Barrio ha sido quinto, este formidable corredor de categorías menores, ha sido quinto en la prueba. No sabemos exactamente con qué marca, pero viene de una semana con problemas estomacales y no ha podido estar en la pelea por ganar la prueba. Ahora en breves momentos pasaremos ya a con la organización, con la imagen de la organización del cross de Sornocha. Lo primero de todo queremos dar las gracias al cross a la organización del cross por darnos la imagen para poder emitir en esta cadena en Twitch este evento. Y vamos a hacer ya una mini previa con los diferentes participantes, en el cual tenemos aquí, en este caso, por ejemplo, Isabel Barreiro, es una de las principales caras femeninas, como podría ser también Cristina Ruiz o otra Cristina Espejo, la atleta aragonesa de Monzón, que ya ganó la semana pasada en el cross de Castellón, en el cross organizado por su club, el Playas de Castellón, uno de los mejores clubes de España y de Europa. Pero no tenemos que olvidar a Azucena Díaz, que el año pasado se hizo con el premio ANOC, y estará en la pelea por ganar también la prueba, o ser de las primeras clasificadas de la categoría femenina, en este caso de la categoría femenina española, que es donde se están jugando muchas plazas para este campeonato de Europa que tendremos en Turín
a primeros de diciembre, en escaso un mes y medio. Tenemos también a Esther Navarrete, tenemos a Beatriz Álvarez, que estuvo en el Campeonato de Europa y en este caso yo tuve la suerte de poder entrevistarle. Tenemos a Elia Saura, tenemos a una de las saga, dos de la saga de las Viciosas, tenemos a Carmen Viciosa y a Ángela Viciosa, estarán también participando en esta prueba, pero tenemos también presencia extranjera. Tenemos una atleta de Burundi, Nahimana, y tenemos una atleta de Ruanda, Nukamanda. Y tenemos una atleta británica. Los británicos siempre están en la pelea por ganar la prueba. Tenemos a Mandy Pratt, que será otra de las que esté luchando por esos puestos de cabeza. Ahora que os tengo por aquí, os quiero enseñar un vídeo que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es un vídeo que realizó una marca deportiva a un magnífico corredor como es Mariano, y os lo vamos a poner para que disfrutéis de este formidable corredor que es Mariano. Un segundito. Os lo ponemos. Ahí tenéis a Mariano. Para mí correr es libertad y alegría, porque al fin y al cabo es una cosa que hago disfrutando y también de desconexión total y no estar pensando en otra cosa. Llegó y ganó. ¿Y por qué ganó? Porque él, como en cada competición, esté bien o esté mal, se planta pensando que puede ganar. En la cabecera de mi cama tengo esta frase que la leo cada noche antes de acostarme y pone: trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Hablar de llegar, cómo llegó el primer año de senior a un mundial y al año siguiente programarse campeón del mundo, son palabras mayores. Es cabezón, que al final es lo que le lleva a conseguir todo lo que está consiguiendo. Metódico, le gusta llevar su rutina siempre, siempre, siempre al extremo, diría yo. Y luego, muy trabajador, porque al final es un chico que es su estilo de vida, que yo creo que esa es la clave de todo. Porque sea de aquí, de mi zona, pero el estadio de mi pueblo donde entreno es el que más me gusta. Centro de alto rendimiento no me ha hecho falta, porque al fin y al cabo no se me va a pasar ni por la cabeza, porque ya lo tengo bien montado aquí en mi zona con mi familia y toda mi gente. Entonces, ¿para qué me voy a ir aquí de la zona esta? Soy un chico de campo y de pueblo, y el estadio que os estoy hablando de mi pueblo no es que sea un estadio, una pista de atletismo normal y corriente, sino es de 300 metros, medio triangular, y hay que tener cuidado en algunas curvas porque como vayas muy rápido te vas para afuera, y al fin y al cabo eso es la esencia que tiene ese estadio para mí, porque es un estadio de tierra y que es muy, muy bonito y estoy tranquilo aquí en la zona. Pues yo creo que sí lo quiere por esa humildad, y es que es tal cual, no es que haga en la esa, es que Mariano es así. Mariano es así de humilde, tanto fue con las personas como dentro de casa. Como persona yo a él lo veo un chico amable y
amigo de sus amigos. Muy, le gusta el compañerismo. Aquí con nosotros, ¿qué quieres que te diga? Yo veo que se porta bien, pero... Yo creo que para un niño los valores hay que darle los fundamentales, el respeto a los demás. Y la educación, hay que tener respeto a las demás personas. Si no tienes respeto a las demás personas, siempre hay que respetar a los demás. Es una de las cosas que yo siempre he mirado. Y lo que no me gusta que me hagan, no me gusta hacerlo. Yo veo a un Mariano que cuando va a entrenar, incluso con sus compañeros o en cualquier otro lugar, un chico tímido que llega, deja sus cosas, entrena sin prácticamente llamar la atención, y luego en competición se transforma totalmente. En la pista me transformo, soy otra persona muy diferente, porque me meto en mi mundo de modo competición, espectáculo y tal, y ya entonces me transformo y voy a dar lo mejor de mí. Por eso hago también el gesto de la moto, porque me ayuda a quitar nervios sobre todo y ya está a tope para la competición. Garcia, Garcia, what is this? Garcia is coming on Huckle's shoulder, and this is not what we expected. It's Mariano Garcia, 145.12, the fastest time, sensational, the Spaniard. Me daba igual que hiciera atletismo, que hiciera baloncesto. Lo que no lo quería en casa era ni delante del televisor. Yo lo quería en la calle jugando con... que tuviera algún deporte. Entrenar, se tenía que entrenar en Fuente Álamo, allí en el club. Pero claro, solo por disponibilidad podíamos ir solo un día a la semana, que era los sábados. Fue en el colegio un maestro que hubo aquí, que fue y ganó una carrera popular, vamos, en un cross de estos del colegio. En un campeonato escolar municipal que hacemos de campo a través, ahí ya empecemos a ver que había un chico que destacaba bastante, era en la categoría alevín. Le dijo, Mariano, te quiero en la pista el sábado. Y allí estuvo Mariano y ahí empezó, con Juan Antonio García Esparza, su entrenador. Y así fue, por eso, y luego también la obsesión de que en la esquina de mi calle vivía un perrico. Y claro, yo era pequeñico y el perro era pequeñico, pero yo lo veía muy grande y salía detrás mía y tenía que huir. Y entonces pues los dos factores se juntaron para que yo empezara en el mundo este deporte de atletismo. Aquí un compañero mío de mi calle también entrenaba conmigo y entonces pues lo que hacíamos, lo típico, en vez de estar en las casas jugando a la consola y tal, pues estábamos en las calles pues jugando a echarnos carreras de 60 metros, lanzando piedras, como menos simulando el lanzamiento de peso. Y ya pues después siguió con su entrenador actual que tiene, Gaby Lorente. El primer recuerdo que yo tengo de Mariano es en los cross. Siempre el club atletismo Fuente Álamo, viajábamos a todas las competiciones en autobús. Siempre estaba entre los 3-4 mejores. Sí que es verdad que nunca conseguía ganar ningún cross. Al final, pues bueno, era un chico que salía siempre en cabeza, sin miedo a nada, e intentaba siempre pues dar lo mejor de sí. Que bueno, ellos, más que entrenador y atleta, son uno. Para mí, Gaby y Vanessa, su mujer, son como una familia, porque al fin y al cabo me sacan 7-8 años y estar con ellos desde que soy cadete y llevo más de 10 años con ellos. La relación que tenemos Mariano y yo es prácticamente de hermanos, ¿no? Cuando has visto a un chico crecer de pequeño, luego has estado trabajando con él durante 12 años y lo has visto pasar todos los momentos posibles, buenos y malos, al final es una relación que trasciende más allá, ¿no?, de lo que puede ser cualquier otra de un entrenador de atleta. Para llegar aquí, los viajes que ha habido que echar, sin ayuda ninguna. Ese día yo que no pude viajar a Madrid, yo estaba diciendo, tengo que viajar porque creo que va a pasar algo bueno, porque estaba en muy buen momento de forma. Aquella mañana dice, mamá, no voy a correr, dice, me duele la barriga. Tengo frío. Esa misma tarde no sabía qué le pasaba a él. Entonces él hablé por teléfono con él y me dijo, no me encuentro bien.
Dice, me duele la barriga. Me ha dicho Javi, es nutricionista, dice que me tome ultra levura y suero. Dice, no voy a correr. Le llamé unas 2 horas antes de la competición y me dijo, no me encuentro. Y entonces le dije, dime un porcentaje, ¿cómo te ves para competir? Y me dice, a un 70%. Y le dije, buah, digo, ni como hubiera dicho el 95%, te hubiera dicho que compitiera. Y ya cuando se lo llevaron a hacerle las pruebas, y el mismo ecógrafo fue el que le dijo que tenía apendicitis. Digo, no puede ser. Digo, ojalá me esté equivocando. Digo, lo típico de que te pones a buscar y sale todo lo peor y luego no lo es. Y llamó a su madre y dice, oye, que tiene apendicitis. Que se queda aquí ingresado y por la mañana temprano le van a operar. Y eso ya fue el mazazo total. Ya recuerdo cada momento de ese día. Pienso que no haber acudido a los Juegos Olímpicos para él, después de suponer el momento o uno de los momentos más difíciles de su vida, le ha supuesto que en septiembre comenzara a trabajar con una rabia y con unas ganas que nunca antes había visto. Digo, va a ser su año. Lo que siento en la competición es ya el nerviosismo, sobre todo lo primero, y después ganas de salir a reventar el crono o la carrera para hacer un marcón o una medalla. Estoy dentro de una competición, me siento mucha adrenalina porque al fin y al cabo es como algo que eso, para sentirlo, tienes que estar en el momento y es como si me estuviese persiguiendo un toro a tope. Entonces, pues es lo que siento muchas veces. Yo creo que al fin y al cabo una persona de pueblo, pueblerina, como queramos llamarla, para conseguir una zapatilla era muy duro y trabajamos mucho para ello. Entonces, pues poco a poco sabemos que eso nos va a llegar a dar una oportunidad para conseguir cosas grandes. Este documental que han hecho en este caso la Kia New Balance, y la verdad es que está muy 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 bien. Enhorabuena a todos los que han estado implicados en este documental. La verdad es que me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo en este concepto de producto. Bueno, vamos ya a hablar un poquito más de lo que es el cross, este cross de Sornocha, este cross de Amorebieta, primer cross de los, digamos, clasificatorios para el campeonato de Europa de Turín. En él vamos a tener en la categoría femenina bastantes atletas que pueden estar luchando por estos puestos. Vamos a tener a Cristina Espejo, vamos a tener a Cristina Ruiz, a Rosalía Tárraga, vamos a tener a Isabel Barreiro, una corredora muy muy valiente, la asturiana entrenada por un buen amigo mío, entrenada por Carlos Rionda. Vamos a tener a las dos hermanas Viciosa, vamos a tener a Claudia Esteve, después de diferentes lesiones va a estar en la pelea, vamos a tener a Beatriz Álvarez, que debería ser una de las corredoras que mejor lo hiciera, puesto que es una corredora que suele estar en la pelea por los puestos de cabeza y estuvo en el europeo. Vamos a tener a diferentes atletas. Vamos a poner un listado para que os hagáis una idea. Aquí tenemos a las primeras atletas que van a estar en la disputa. Tenemos a dos atletas africanas. Tenemos a Clementine Nukandanga y tenemos a Caroline Nijamanda.
estas atletas de Ruanda y de Burundi, pero tenemos también una atleta británica. Los británicos siempre están en la pelea por ganar. Tenemos a Pratt, una atleta de la Gran Bretaña, tenemos a una portuguesa, tenemos a Lemos, y luego tenemos toda la nómina de las atletas españolas: Cristina Ruiz, Cristina Espejo, Rosalía Tárrega, Isabel Barreiro, Azucena Díaz, Beatriz Álvarez, Esther Navarrete, Laura Priego, Claudia Estevez, Lucía Rodríguez, Ángela Viciosa, Carmen Viciosa y Elia Saura deberían ser las principales atletas. Hay que tener en cuenta que este cross a su vez es también clasificatorio para el Campeonato de España de Atapuerca. Con lo cual vamos a tener a varias atletas de otros clubes, como puede ser clubes vascos como el Getxo, el Atlético San Sebastián. Tenemos a Olatz Flores, una atleta muy muy querida en Aragón, que también debería estar en los puestos de cabeza. Vamos a poner las tres hojas para que tengáis las referencias de quiénes son los principales dorsales favoritos en esta prueba femenina. Y en breves hacemos ya la conexión con la competición. A ver, un segundo, que estamos ahora mismo con logística para ello. Y aquí tenemos imagen del cross, el calentamiento de las diferentes corredoras al inicio de la prueba. Importante dar sobre todo las gracias al cross de Sorrocha, que nos han conseguido la imagen para poder retransmitir este cross. Gracias a ETV, que también ha puesto la logística para que pudiéramos retransmitir esta prueba. Tenemos a la dorsal 201, que es la ruandesa, que es una de las principales favoritas a ganar la prueba. Tenemos a una de las hermanas Viciosa también en esos momentos previos al inicio de la prueba. Estamos en Amorebieta, estamos en un circuito de hierba, un circuito de los auténticos, un circuito de los que siempre hemos considerado amantes del cross, que se tendrían que celebrar en este tipo de circuitos siempre los grandes campeonatos. Y en este caso la cultura del País Vasco es espectacular en este tipo de eventos, y vamos a tener una gran carrera femenina con atletas nacidos en 2002 y anteriores, una distancia de 6.700 metros en esta categoría femenina de este cross internacional de Sorrocha en Amorebieta. En breves momentos tendremos el inicio de esta prueba femenina, en la cual tendremos a muchas de las atletas que pueden estar en la pelea por ir al Campeonato de Europa de Cross para celebrar en Turín en escaso un mes. Una prueba, la de Sorrocha, que a continuación tendremos la semana que viene el cross internacional Ibercaja, Gobierno de Aragón, en Zaragoza, en el cual, con un poco de suerte, lo estará retransmitiéndose por Aragón Televisión. Están ahí en negociaciones de última hora y yo estaré de locutor en este evento. Tenemos en escasas fechas este campeonato de España de cross por clubes en Atapuerca, en uno de los crosses más importantes del calendario español, y que será también una de las grandes pruebas clasificatorias para este Campeonato de Europa. Poco después tendremos el cross de Itálica, otro de los crosses más importantes también para World Athletics, este circuito de los crosses más importantes, y también será pieza clave en esta clasificación. Recordemos, dorsales 201, atleta de Ruanda, Nukandanga, atleta 202, atleta de Burundi, Nijamana, que es una de las corredoras más en forma en este inicio de la temporada de cross, dorsal 203, Pratt de Gran Bretaña, 204, Lemos de Portugal, 205, Cristina Ruiz de la Universidad de Burgos, 206, Cristina Espejo, la corredora de Monzón,
que llega en un buen momento de forma, puesto ya fue la ganadora del Cross de Castellón. Dorsal 208, Isabel Barreiro, una de las corredoras más valientes y que siempre tiene una gran actuación en el campo a través. No, para más inri, de hecho hace unos años, siendo todavía en categoría sub-23, participó en Getafe en la categoría absoluta, consiguiendo una medalla absoluta. Es una corredora muy valiente, Isabel Barreiro. Tenemos a 209, un seguro de vida, Azucena Díaz, corredora del Bilbao Atletismo, corredora que participará, digamos, en su tierra de adopción, en el País Vasco, de donde es su club. Tenemos otra, Beatriz Álvarez, que militó hace unos años en el Bilbao Atletismo y ahora corre por el Valencia Terrimar. Es una de las corredoras más potentes en pista, pero también tiene muy buen rendimiento en el campo a través. Tenemos también con el dorsal 211 a Esther Navarrete, de Fútbol Club Barcelona. Tenemos con el 212 a Laura Priego, de Bilbao Atletismo. Con el dorsal 213 a Claudia Esteve, de Playas de Castellón. Con el 214 a Lucía Rodríguez, del New Balance, una mediofondista que hoy la tendremos disputando el campo a través en la distancia, en una distancia un poquito más larga de lo habitual para ella. Tendremos con el dorsal 215 a Ángela Viciosa, del Vicky Foot Athletics, el club en este caso, que también es el club en el cual están todos sus hermanos. Tenemos con el dorsal 216 a Laura Mendía, con el dorsal 217 a Laia Casaojana, con el dorsal 218 a Carmen Viciosa y con el dorsal 219 a Elia Saura. Estas serían las principales nombres de este cross de Amorebieta, cross de Sornocha. También, como hemos destacado antes, tenemos a Olach Flores, del Atlético San Sebastián, que hace unos años la tuvimos viviendo y estudiando aquí en Zaragoza, y sería otro de los dorsales a seguir, el dorsal 228. Dentro de un rato tendremos la prueba masculina, que correrán 8.700 metros. En esa prueba tenemos a varios nombres también destacados, como puede ser Santiago Catafre, de Uruguay. Podemos tener a Nassim Hassaous, uno de los mejores corredores de España, de campo a través. De hecho, es el que ha ganado también, hemos dicho antes, a Azucena Díaz, que era la ganadora femenina del circuito de crosses español, y en la categoría masculina ha sido Nassim Hassaous, que tuvo un rendimiento espectacular el año pasado en el campeonato de Europa de cross, y este año será otro de los principales baluartes para intentar que España sea de nuevo ganadora en la prueba de equipos. Tendremos a Daniel Arce, el caimán, el corredor en este caso burgalés, que será uno de los principales también corredores en la prueba masculina. Tendremos a Raúl Celada, atleta del Atletismo Biquila, un corredor que también tiene muy buen rendimiento en cross y en 10.000, será otro de los atletas que puede estar en la pelea. Tendremos a David Bascuñana, de Clínicas Menorca, acompañado de Robert Alaiz, corredor también de Clínicas Menorca, que estuvo en el campeonato de Europa en 10.000. Tendremos a Zacarilla, un atleta del Nerja que ya tiene la nacionalidad española y es otro de los atletas que puede estar en la pelea por los puestos de honor. Y tendremos a un muy buen amigo, Ibrahim Shakir, atleta que es uno de los atletas más polivalentes del panorama español, que en este caso para el Campeonato de Europa lo tuvimos haciendo dos mínimas, tanto en 3.000 obstáculos como en maratón. Y en breves momentos, salida de la prueba femenina. Un minutito de silencio, vemos cómo se preparan. En este caso, aletas ya preparadas para la salida. En breves segundos, el juez de salidas dará el pistoletazo. Vemos a Cristina Espejo, vemos a Claudia Esteve, dos de las principales atletas del mediofondo nacional. Ambas las atletas con mucho, 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 mucho
mucha calidad, pero habitualmente con problemas físicos que no dejan relucir sus grandes rendimientos. Esperemos que esta temporada ambas atletas la tengan sin ningún tipo de lesión y estén en la disputa por los puestos de honor. Cristina Espejo el año pasado encadenó unos buenos entrenamientos en la temporada invernal y fue cuarta clasificada en el Campeonato de España de Cross. Esta atleta, afincada durante muchos años en León a las órdenes de Villacorta, cambió su residencia a Valencia y ahora entrena con José Antonio Redolat, atleta de Monzón, y se va a dar la salida. Atletas preparadas. Al juez, pistola en alto. Están moviendo los corredores y por eso no se ha dado la salida todavía. A ver si el juez decide que están ya todo el mundo quieto y empieza la prueba femenina. Disparo y a correr. Empieza el cross internacional de Sornocha, cross de Amorebieta. Por delante tenemos 6.700 metros. Recordemos, las principales favoritas son dos atletas extranjeras. En este caso tenemos a una atleta de Burundi y una atleta de Ruanda. A su vez tenemos una atleta británica, Pratt. Pero yo no dejaría de lado a las atletas españolas. Tenemos a muy buenas atletas. Hay que tener en cuenta que la temporada para las atletas españolas es muy importante, este inicio de temporada, puesto que tienen un campeonato de Europa, que es el principal evento, digamos, para ellas, para muchas de ellas, puesto que en el Mundial sus puestos no son tan relevantes, y este campeonato de Europa puede ser que sea para muchas de ellas la principal baza en esta primera parte de la temporada. Vemos cómo ha salido fuerte las dos atletas africanas. Encabezando la carrera tenemos a la ruandesa Nukandanga, seguida de la atleta de Burundi Najimana, con la británica, con Pratt y con Isabel Barreiro. Ya hemos dicho que Isabel Barreiro era una de las principales candidatas a hacer una gran actuación, la discípula de Carlos, la asturiana, y la tenemos ya en los puestos de honor de la prueba femenina. Estas cuatro atletas parece que se han distanciado unos poquitos metros en este minuto y medio de prueba que llevamos. Vemos que es un circuito con mucho sube y baja, un circuito complicado, un circuito duro. Pero tenemos a estas cuatro atletas. Por detrás vemos como una de las hermanas Viciosa, con Cristina Espejo, se distancian del resto de corredoras. Vemos como en el tercer grupo tenemos a... vemos que es Cristina Espejo con Tárraga. Vemos en el tercer grupo ya tenemos al resto de atletas españolas, con Azucena Díaz, con Cristina Ruiz, Cristina Ruiz hay que tener en cuenta que viene del campeonato de Europa de Múnich, con lo cual su temporada ha sido mucho más larga de lo habitual. Suponemos que habrá tomado un pequeñito descanso y no llegue ahora en plenitud de forma, puesto que dudo mucho que su preparación vaya encaminada hacia este campo a través, irá más hacia pista cubierta. Vemos como la atleta ruandesa se empieza a distanciar unos poquitos metros de sus rivales, en este caso de Burundi, de la británica, de Isabel Barreiro. Y vemos como Cristina Espejo acelera por detrás, intenta que no se le vaya mucho Isabel Barreiro en esta disputa por ser la primera atleta española, y quién sabe, por intentar acercarse a las dos atletas africanas e intentar luchar por ganar este cross internacional. Hay que tener en cuenta que este cross internacional de Sornocha es uno de los crosses más importantes del calendario mundial, y ganar un cross como este da muchísimo, muchísimo prestigio. Vemos cómo se agrupan estas cuatro primeras corredoras, vemos cómo Tárrega y
y Cristina Espejo se acercan progresivamente a Rosalía y Cristina Espejo con una de las dos hermanas viciosas, se acercan progresivamente al cuarteto de cabeza y vamos a tener, esperemos que en breves tengamos 7 atletas en la disputa por esta prueba, cuando llevamos escasos casi 4 minutos de prueba y vemos cómo se han agrupado de nuevo con Amanda Pratt. Isabel Barreiro es la que va cuarta de momento, dejando a las atletas africanas marcando el ritmo, y a escasos metros Rosalía y Cristina Espejo, que acaban de contactar con este cuarteto. 6 atletas al paso por la primera vuelta, que se mantienen unidas en este intento de... Vemos como viciosa, tampoco no se está distanciando mucho de ellas, y en breves momentos tendremos 7 corredoras en este grupo de cabeza. En el grupo trasero vemos como Cristina Ruiz es la que iba tirando, pero las atletas africanas siguen marcando un fuerte ritmo. Vemos como ahora hay un cambio de ritmo de la atleta de Burundi, de Nahimana, que es ahora la que comanda el grupo, seguida de Isabel Barreiro. Una atleta muy inteligente, Isabel, la atleta asturiana, y la tenemos ya al rebufo de la atleta africana, y vemos cómo estos pequeñitos cambios de ritmo son los que afectan a Rosalía, a Cristina Espejo y a Viciosa, que no terminan de contactar con este cuarteto de cabeza. Vemos cómo va todo el grupo muy, muy, muy enfilado, compartido. Vemos cómo estas 4 corredoras, las 4 que siempre han ido en cabeza de carrera, siguen siendo las mismas de siempre. Vemos a las 2 atletas africanas con la británica Isabel Barreiro, que ahora mismo está en mitad de este cuarteto. Vemos cómo Cristina Espejo, ganadora del cross de Castellón, se va en quinta posición e intenta acercarse a este cuarteto. En esta primera vuelta del cross internacional de Amorebieta, cross de Sornocha. Este 68 cross de Sornocha, en el calendario ad hoc, uno de los crosses más importantes de España y del mundo. Vemos como por el fondo Beatriz Álvarez empieza a remontar progresivamente, seguida de Claudia Estevez. Por delante vemos como las atletas del Bilbao Atletismo, tanto Laura Priego como Azucena Díaz, 2 corredoras, muy buenas corredoras de cross, están yendo de menos a más y se acercan progresivamente a este segundo grupo, en el cual tenemos a Viciosa, tenemos a Rosalía Tárraga y tenemos a Cristina Espejo. Vemos como Vicios empieza a perder metros con sus 2 compañeras de grupo y ya se forma casi prácticamente un sexteto, seguida de Viciosa, y vemos a Laura Priego y a Cristina Ruiz como van en las siguientes 2 posiciones. Por detrás hemos visto como Alicia Berzosa también ha salido de menos a más y poco a poco va progresando y ya se sitúa entre las 10 primeras atletas de este cross de Amorebieta. Al paso por la primera vuelta vamos a tener este sexteto con Isabel Barreiro, que se le ve un correr muy fluido. De hecho, visualmente desde fuera, por lo menos en mi impresión, es la que mejor veo correr, junto con la atleta africana, lógicamente, que también se le ve muy fluida, pero sin embargo vemos como la atleta que ha ido comandando la carrera, el dorsal número 1, digamos el 201, que era la atleta ruandesa, que ha ido tirando al principio y ahora se ve un correr mucho más pesado y de hecho empieza a perder ligeros metros junto respecto a ese cuarteto que ahora, que era el sexteto en este momento, con la atleta africana Nahimana encabezando Isabel Barreiro, la británica Pratt, y ahora es Rosalía Tárrega. Se empieza a quedar progresivamente Nuka Manda y Cristina Espejo, que ha acelerado mucho para llegar a ese cuarteto de carrera. Ahora está a escasos 3-4 metros haciendo la goma y esperemos que recupere progresivamente
y pueda acercarse a ese ahora cuarteto de carrera y pueda disputar la victoria de la prueba. Vemos como ahora en esta pequeña subida Cristina Espejo intenta adelantar y ha adelantado a la atleta africana, y vemos como Carmen Viciosa le cuesta, bueno, Ángela Viciosa le cuesta mucho más que a sus rivales subir y le ha costado bastante esta pequeñita subida. Vemos como por detrás Cristina Ruiz y Laura Priego se acercan progresivamente a la hija del mítico Isaac Viciosa, y están en esta disputa de las 10 primeras posiciones. Vemos con el dorsal 200, me ha parecido ver que era el 220, pero en principio yo creo que es Alicia Berzosa del Soane Pampín, otra de las que iba también progresando en esta prueba. Vemos ese cuarteto de carrera, vemos como Cristina Espejo ya sí que empieza poco a poco a distanciarse de la segunda atleta africana y se está acercando a ese dúo que van en tercera y cuarta posición. Es curioso de ese cuarteto de cabeza que empezó la prueba con las dos atletas de origen africano, tanto la atleta de Burundi como la atleta de Ruanda, Isabel Barreiro, y la británica Pratt. Ese cuarteto que salió fuerte ha explotado en añicos ese cuarteto, y ahora mismo solo son dos las que se mantienen en primera posición, que son la atleta de Burundi, Najimana, y Isabel Barreiro. Las otras dos atletas han pagado ese exceso de ritmo, como son la atleta de Burundi, la atleta de Ruanda, perdona, Nakandanga, y la inglesa Amanda Amalie Pratt. Son dos atletas que han pecado en exceso de ese primer ritmo. Pasamos el kilómetro 3 en 10:19. Hay que tener en cuenta que estamos en un circuito de cross, un circuito de hierba, un circuito muy muy duro, con lo cual estos ritmos lógicamente no son extrapolables a una prueba en pista. Vemos de nuevo cabeza de carrera con Isabel Barreiro, se le ve un correr cómodo, incluso acaba de echar un vistazo hacia atrás a ver por dónde viene el dúo perseguidor con Tárrega, con la atleta del Valencia Terrimal, su compañera de equipo, Rosalía Tárraga, y con teníamos a la británica, y a escasos metros Cristina Espejo, que tenía pinta de que en breves momentos contactaría con ese dúo que se están disputando la tercera y cuarta posición. Ahí vemos como en cabeza de carrera Najimana y Isabel Barreiro. Isabel Barreiro, recordemos, entrenada por Carlos Rionda, una atleta asturiana, una magnífica corredora de 5.000 y 10.000 y campo a través, que tuvo muchos problemas en la mitad de la temporada del año pasado, tuvo lesiones, incluso, si no recuerdo mal, incluso tuvo una pequeñita enfermedad y empezó mucho más tarde la temporada, pero fue encadenando muy buenas actuaciones y estuvo a punto de estar en el europeo. De hecho, hubo una pequeña polémica con su no clasificación para ese europeo de Múnich. Hubo diferentes opiniones, hubo gente que decía que tenía que haber ido Isabel Barreiro, otra gente decía que tenía que haber ido, y es la que fue, Cristina Ruiz. Isabel Barreiro ha empezado muy fuerte esta temporada de invierno y la vemos en la disputa por la victoria de la prueba. En tercera posición teníamos a la británica, que se mantiene ahí, ha cogido una cierta ventaja. No. Vemos como la británica ha pinchado un poquito y ahora es Cristina Espejo de menos a más con Rosalía Tárraga. Son las dos que están disputándose este tercer puesto. Con lo cual tenemos
de las cuatro primeras atletas, teniendo en cuenta que teníamos atletas extranjeras de mucho nivel, ya tenemos a tres atletas españolas, lo dicho en la previa. Tenemos, para las atletas españolas, este principio de temporada es muy importante, puesto que tenemos un campeonato de Europa, que para muchas de ellas es la principal prueba. Vemos estamos a punto del paso del kilómetro 4 en 13:48. Este kilómetro 4 vemos como la británica Pratt se ha descolgado del dúo de atletas españolas por esta disputa por el tercer puesto, y como vemos que Cristina Ruiz en este caso Laura Priego van progresando de menos a más, han pillado ya a la atleta viciosa y han adelantado también a la otra africana, a la dorsal favorita, la dorsal 201, Nukandanga, que ha pecado de un ritmo fuerte de salida y está haciendo una carrera de más a menos. Vemos como sigue en todo momento la persona que va marcando el ritmo, es la atleta de Burundi, Nahimana, seguida. Vemos parciales de los kilómetros: 3:16 el primer kilómetro, 3:29 segundo kilómetro, 3:34 tercero y 3:29 el cuarto. O sea, un primer kilómetro muy fuerte en 3:16 y luego un ritmo mantenido alrededor de los 3:30. Y ese primer kilómetro en 3:16 ha sido la tumba de varias de las atletas. O sea, en este caso vemos como la británica y la atleta de Ruanda, que han salido en el grupo de cabeza, ahora están las pobres, entre comillas, penando y yendo hacia atrás en su rendimiento. Sin embargo, atletas que han corrido mucho más inteligente en estos primeros 2 kilómetros, como pueden ser Cristina Espejo, Rosalía Tárraga, o Cristina Ruiz, o Laura Priego, están remontando y están haciendo una actuación más consistente. Vemos como en las subidas se ve mucho más fluida a Isabel Barreiro que a la atleta africana. De hecho, ahora vemos como Isabel Barreiro se pone al frente de la prueba, incluso parece que incrementa el ritmo respecto a lo que estaban llevando. Y al paso por meta es última vuelta para estas dos corredoras, que van a estar disputándose la victoria. Isabel Barreiro, corredora de Valencia Terra y Mar, entrenada por Carlos Rionda, asturiana, seguida de la atleta africana de Nahimana de Burundi, y por el tercer puesto tenemos a dos atletas españolas, una atleta aragonesa, que nuestro corazoncito estará con ella puesto que somos, este canal tiene su sede en Zaragoza. Tenemos a Cristina Espejo en la disputa por este tercer puesto con Rosalía Tárrega, dos atletas de dos clubes rivales aférrimos, como son el Valencia Terrimar y el Playas de Castellón. Vemos como Isabel Barreiro ha dado un pequeñito cambio y parece que se distancia de la atleta africana, y puede ser que tengamos algo entre comillas histórico, una española ganando un cross internacional que siempre tiene mucho nivel. Y Isabel Barreiro parece que empieza a poner pies en polvorosa y distanciarse de la atleta africana, de la atleta Nahimana, de atleta de Burundi. En tercera posición seguimos teniendo la disputa entre las dos atletas españolas, Cristina Espejo, Rosalía Tárrega, con a escasos metros una remontada muy buena de paso del kilómetro 5, 17:18 por el 5000 en un circuito con subidas y bajadas y hierba. Tercer puesto, esta dura disputa entre Cristina Espejo, cuarta de España de cross, contra Rosalía Tárraga, una corredora más de 1500. Cristina es más polivalente, es una corredora que anda muy bien tanto en 1500 como en 5000. Rosalía es una corredora más encaminada hacia el medio fondo, que está rindiendo muy bien en el cross de hoy. Vemos como Cristina Ruiz, una corredora también ya muy experimentada, muy inteligente, conoce muy bien sus fuerzas, ha salido de menos a más y ya va en quinta posición intentando acercarse a ese dúo que va a disputar por el tercer puesto. Vemos como la africana Nahimana, la atleta de Burundi, ha vuelto a cazar a Isabel Barreiro, y vamos a tener una dura disputa por este triunfo. Pues
hemos tirado un poquito las campanas al aire, nos hemos emocionado y con lo que podía ser una victoria de Isabel Barreiro, pero la atleta africana, este parcial de kilómetro 5 en 3.30, o sea, mantenemos un, salvo el primer kilómetro, los demás kilómetros están todos más o menos al mismo ritmo, a 3.30 el kilómetro, y Isabel Barreiro ha intentado distanciarse de su rival, pero no quiere vender la victoria y va a intentar ganar la atleta de Burundi en el cross internacional de Sornocha. ...19 minutos de carrera... tenemos dos atletas disputándose el triunfo, Isabel Barreiro y Kabaline Nahimana de Burundi. Tenemos otras dos atletas disputándose el tercer puesto, que son dos españolas, Cristina Espejo de Playas de Castellón y Rosalía Tárraga del Valencia Terrimar. Y tenemos una quinta atleta que viene remontando, intentando desbancar de ese tercer puesto a las dos atletas anteriormente mencionadas, que es la burgalesa Cristina Ruiz de la Universidad de Burgos. Vamos a tener una última vuelta de infarto con estas cinco corredoras intentando disputar estos tres puestos de honor en el podium de este cross internacional de Amorebieta de Sornocha. Vemos como de nuevo la atleta africana, la atleta de Burundi, Nahimana, es la que encabeza la carrera, la que marca el fuerte ritmo, y vemos como Rosalía Targas ha pegado a la estela de Cristina Espejo, que es la que está afrontando el ritmo del segundo grupo, y Rosalía sabe que es ligeramente más rápida que Cristina, aunque por marcas estarán muy similares en 1500, aunque Cristina es una corredora más encaminada a subir hacia el 5000, entonces Rosalía está guardando al final a lo que puede ser un sprint entre las dos atletas por esta tercera plaza, aunque en mi humilde opinión Cristina Espejo tendría un favoritismo sobre Rosalía a ser una corredora mucho más experimentada y mejor corredora en un principio en campo a través. Nos acercamos al kilómetro 6, este kilómetro 6 que marcará los últimos 700 metros, 20.53 kilómetro 6, solo quedan 700 metros de esta disputa, de este cross internacional de Sornocha, este cross que puede ya, ostras, cambio de ritmo de Rosalía Tárrega, intenta descolgar a Cristina Espejo en la disputa por este tercer puesto, subir al podium de este cross. Rosalía no ha esperado el tramo final, ha cambiado el ritmo e intentado distanciarse de la atleta aragonesa, y por detrás Cristina Ruiz empieza a apagar progresivamente el ritmo que ha marcado. Y Isabel Barreiro, fuerte cambio de ritmo de Isabel Barreiro, que va en camino de la victoria de este cross internacional de Sornocha. La atleta asturiana, corredora, muy buena corredora de 5.000, muy buena corredora de 10.000 y sobre todo una gran especialista en campo a través. Sin ir más lejos, era la imagen del cross en estos días. Una de las imágenes que han colocado era ella corriendo este cross. Va a alzarse con la victoria este kilómetro 6, que ha sido al mismo ritmo más o menos todos los kilómetros entre 3.30 y 3.35. Isabel Barreiro ha distanciado a su rival y se va a hacer con este prestigioso cross internacional de Sornocha, la atleta asturiana Isabel Barreiro del Valencia Terrimar. Antiguamente, me voy hacia el nombre antiguo, Valencia Club Atletismo, para los más abuelitos como yo, todavía les ponemos el nombre antiguo, que el antiguo patrocinador, Valencia Club Atletismo. Cómo se le ve subir a Isabel, cómo sube fuerte estas rampas de la campa de Amorebieta, y ha distanciado en más de 10 segundos a su rival, al atleta de Burundi, y afronta los últimos metros con mucha fuerza, con poderío, Isabel Barreiro, que se va a alzar con la victoria en este cross internacional de Sornocha. Y otra de las claves va a ser, mira cómo celebra la atleta asturiana la victoria, después de un año pasado con muchos problemas, se alza con la victoria este cross internacional y posiblemente sea una de las atletas que tengamos representando a España en este Campeonato de Europa, puesto que ha demostrado hoy un estado de forma muy bueno. Segunda clasificada ha sido la atleta de Burundi, Nahimana,
que ha llegado a escasos 12-13 segundos, y por el tercer puesto en la dura lucha entre las dos aletas de clubes valencianos, Cristina Espejo ha sabido aguantar ese cambio de ritmo de la atleta del Valencia y se alza con el tercer puesto. Viene de un primer puesto en el cross de Castellón y hoy este tercer puesto en este cross de Amorebieta. Tercer puesto para Cristina Espejo, la atleta entrenada por José Antonio Redolat. Se alza con el tercer puesto a escasos 45 segundos y Rosalía Targa a 50 segundos, cuarta posición. Quinta posición para Cristina Ruiz de la Universidad de Burgos, seguida de Ángela Viciosa. Y en séptima posición va a llegar Laura Priego del Bilbao Atletismo. En este caso además Laura Priego ya cuenta para clasificación por equipos. Es muy importante esa clasificación en este cross, puesto que es el campeonato del País Vasco de clubes clasificatorio para Amorebieta. En octava posición hemos tenido a la portuguesa Lemos. En quinta posición un seguro de vida como es Azucena Díaz. Décima posición para Esther Navarrete. Once posición, pinchazo de la atleta africana Nukandanga, que ha salido tirando fuerte y ha penado, digamos, en los últimos metros. Vemos cómo llega la otra atleta que ha salido fuerte en el grupo de cabeza, como es la británica Amelie Pratt. Y teníamos afrontando los últimos metros a la atleta de Playas de Castellón, a Claudia Esteve. Y ahora vemos cómo en segundo plano llega Beatriz Álvarez, esta magnífica corredora de 5.000 y 10.000 que afronta los últimos metros en este cross internacional. Grandes actuaciones las que hemos visto hoy en este cross internacional de Sornocha. Las caras de esfuerzo de estas corredoras. Isabel Barreiro ganadora con 23.05, seguida de Najimana a 13 segundos, Espejo a 40, Tárraga a 47, Cristina Ruiz a 1.01, Ángela Viciosa a 1.04, Laura Priego a 1.13, Lía Lemos, la portuguesa, a 1.24, Azucena Díaz a 1.27 y Esther Navarrete cierra el top 10 a 1 minuto 31 segundos. O sea, a partir de la quinta atleta la hemos tenido a un minuto de la ganadora, de la española Isabel Barreiro, que ha marcado la primera pica en lo que puede ser su clasificación para ese campeonato de Europa. O sea, tenemos aquí, habrá estado muy pendiente de esta actuación el seleccionador nacional, Peiro, en lo que puede, ha sumado sus primeros puntos para ese campeonato de Europa. Isabel Barreiro. En breves momentos tendremos la prueba masculina con muchos atletas también en esta disputa por la victoria. Vemos ahí ese. Hemos tenido ya esta prueba femenina. Recordemos Isabel Barreiro, ganadora de la prueba, seguida de Najimana, tercera posición para Cristina Espejo, cuarta Rosalía Targa, Cristina Ruiz, quinta posición, Ángela Viciosa en sexta, Laura Priego en séptima, la portuguesa Lemos octava, Azucena Díaz en novena posición y décima posición para Esther Navarrete. Berzosa ha sido la que hemos indicado varias veces durante la retransmisión, ha sido la 12 clasificada por delante de Pratt, de la británica. Claudia Estevez ha sido en la posición 14, Beatriz Álvarez 15, Laia Casajona ha sido la posición número 16, Claudia Corral ha sido la posición número 17, Elia Saura posición 18, Carmen Viciosa en 19, Ainhoa Sanz en la posición número 20. Olatz Flores, una corredora muy querida en Aragón, puesto que entrena además con una atleta, con un entrenador aragonés, con Jesús Romero, ha sido clasificada por posición número 29. En breves momentos pasaremos a la prueba masculina,
con unos corredores en la disputa que pueden estar en los puestos de honor, estos atletas que vamos a nombrar, vamos a poner ahora en la lista de salida de la prueba masculina. Vamos a ello. Ahí tenemos listado masculino. El favorito a ganar es el atleta más en forma de la temporada pasada, Rodríguez Tissera de Burundi. Este atleta de Playas de Castellón, que ganó muchos crosses durante la temporada pasada, es el principal favorito en la prueba de hoy. O tendrá un compatriota, su principal rival, tendrá a Nikumana, también atleta de Burundi, un poquito más joven, un atleta del 2002. Atención a los jóvenes que vienen fuerte. Tendremos a un atleta keniano, a Ingiru, con el dorsal número 3. Tendremos a un italiano de origen magrebí. Atendremos a Aguani de Italia, que será uno de los principales atletas, un atleta que corre muy bien en campo a través. Tendremos al uruguayo, al hispano-uruguayo, Santiago Catrofe, que es con el dorsal número 5, este atleta catalán que participa representando a Uruguay, pero que tendría un nivel muy bueno también representando a España. Tiene la doble nacionalidad. Tendremos el dorsal número 6 a Nasinja Saús, uno de los corredores con más nivel en el campo a través español, el atleta del Fútbol Club Barcelona, el navarro. Tendremos con el dorsal 7 a Daniel Arce, el caimán, este corredor del New Balance, este magnífico corredor que en los obstáculos se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa por la descalificación de uno de los atletas italianos. Tendremos a Raúl Celada, con el dorsal número 8 del atletismo Viquila. Tendremos a David Bascuñana con el dorsal 9 del Clínica Menorca, acompañado de Robert Alaiz con el dorsal número 10, de Zacarías Baufiat del Nerja, este atleta que ha conseguido la nacionalidad española después de mucho pelearlo durante muchos años. Este año ya podría representar a España en el campo a través. Y atención a él, porque puede ser uno de los nombres que esté en la disputa por este campeonato de Europa. Tendremos a Ibra Shakir, este corredor tanto de 3.000 obstáculos como de maratón, el polivalente atleta del atletismo Viquila. Tendremos también un atleta del atletismo numantino, Aullana. Tendremos a Rubén Álvarez, de la Universidad de Burgos. Vamos a tener a muchos corredores, un magnífico corredor de 1.500, Alcayami, de Playas de Castellón. Tendremos un Viciosa, otro más corriendo. Hemos tenido a sus dos hermanas participando en la prueba femenina, una en la categoría sub-20. Y como no, en esta categoría también absoluta vamos a tener a Vicente Viciosa, un corredor muy bueno, siempre en dura disputa con nuestro lado Benacho en las categorías sub-23, ahora ya disputando las categorías grandes, el corredor del 2000, Vicente Viciosa. Y tenemos al Palas, a David Palacio, también en la disputa, este corredor de Clínicas Menorca, que vuelve después de unos años con problemas. Y si lo vemos al nivel de años atrás, 2-3 años, atención a Palas, que puede ser otro de los atletas que esté en la disputa. Ponemos también la carátula de los demás corredores. Recordemos que es campeonato también del País Vasco, con lo cual podemos tener a muchos atletas en esta disputa por hacerse con el título del campeón del País Vasco. Y vámonos ya con la imagen de la prueba. En breves segundos, inicio de esta prueba. Atención. Ahí tenemos el cross de Amorebieta, salida de la prueba masculina. Dorsal número 12, Ibra. Ahí tenemos el dorsal 26, saludando a cámara, que es Eric Martín, atleta local. Tenemos al dorsal 19, Palas, hemos indicado que es uno de los atletas con más calidad en este tipo de eventos. Santiago Catrofe, el atleta uruguayo, un corredor muy bueno, tanto de 5.000 para arriba y de 1.500, con marcas muy, muy buenos. Tenemos a Celestine, al rival del bueno de Rodríguez Quisera, el dorsal número 1, que lo vemos ahora en estos puestos. Ahí tenemos un atleta que a mí particularmente no me gusta que esté participando en este tipo de eventos, a no ser que se haya apuntado por su cuenta, que es Ilias Fifa, atleta sancionado
por dopaje, que volvió el año pasado a la competición. Fue campeón de Europa de 5.000, pero ha pasado unos años a la sombra por dopaje. Y tenemos a Robert Kisera, el dorsal número 1, principal favorito para ganar la prueba, el atleta de Burundi. Atletas a las órdenes del juez de salida y en breves segundos tendremos inicio de la prueba. 8.700 metros por delante. Un cross duro, un cross a la vieja usanza. Un cross de los de verdad. Tierra, hierba, mucha hierba y subidas y bajadas. Ahí vemos a los principales favoritos, a Kisera, a su compatriota Nikumana, tenemos al keniano también, teníamos a muchos atletas, tenemos al italiano, tenemos a Catrofe, el uruguayo, tenemos a Nasinja Saús, a Dani Arce, a Raúl Celada. Atención al juez de salida e inicio de este cross internacional de Sornocha. Salida, empieza este cross internacional de Sornocha. En la prueba masculina, campeonato también del País Vasco por equipos. Y adelante con este circuito duro, vemos como encabeza atletas locales y vemos como se pone a tirar el atleta de origen marroquí, Ilias Fifa, que vuelve a la competición después de su sanción por dopaje y lo tenemos afrontando estos puestos de honor. Seguido de Robert Kisera, que no tardará mucho en ponerse a marcar un ritmo, puesto que en teoría es una atleta muy superior a sus rivales en campo a través. Es uno de los mejores corredores del mundo en campo a través. De hecho, el año pasado fue el ganador de muchos de los crosses del calendario nacional. Fue ganador de Atapuerca, fue ganador de Itálica. Es un corredor, incluso fue el ganador de Alcobendas, aunque luego fue descalificado por no correr con la equipación de su club de playas de Castellón, corrió con la equipación de su patrocinador y le descalificaron por no llevar la indumentaria apropiada. Vemos como los principales atletas se ponen en cabeza de carrera, vemos a Fifa, vemos a Robert Kisera, vemos a Nasinja Saús, vemos como el atleta del atletismo Viquila, Raúl Celada, también se postulan estos puestos de cabeza con Ibrahim Shakir también. David Palacio también en sus 20 primeras posiciones. Y todavía un grupo grande en este campeonato del País Vasco de clubes clasificatorio para el campeonato de España. Que se disputará en escasas fechas. Si no recuerdo mal, el 13 del mes que viene en el cross internacional de Atapuerca, uno de los crosses más importantes del calendario mundial. Es una pasada el nivel tanto deportivo como cultural que hay en el País Vasco respecto al campo a través. Vemos como muchos corredores están participando en este cross y vemos mucho público también en este circuito de este cross internacional de Sornocha. Grupo grande comandado ahora ya por Robert Kisera, que empieza a marcar un fuerte ritmo, seguido, si no veo mal, por el atleta keniano. Sí, el atleta keniano es el dorsal número 3, Enguru, seguido también del italiano y de su compatriota Enyukumana. Pero tenemos a los atletas españoles como se mantienen en la disputa por esta victoria, con Nasinja Saús, con Celada, con Ibrahim Shakir, con Santiago Catrofe, también están esos puestos de honor. Y como no, del atleta que tiene muchas ganas de competición, Zakaria Boyefat, que el año pasado no pudo participar en el campeonato de Europa del Cross porque no tenía todavía la nacionalidad española, estaban los últimos trámites, pero luego lo tuvimos participando en el universitario, haciendo una muy buena actuación con la selección española. Vemos como ahora el que comanda el grupo es el atleta keniano, seguido de Kipsera y el italiano. Los atletas españoles se mantienen en este segundo grupo con todos los corredores del Clínica Menorca. Que es curioso, si fuera un equipo vasco, hoy sería el principal favorito a ganar, porque
ha traído a muchos de sus mejores corredores, han sido contratados por la organización. Tenemos a Bascuñana, tenemos a Robert Alaiz, pero también tenemos a Palas. O sea, tenemos a muchos corredores de Clínica Menorca entre los principales corredores a la disputa de hoy de este campeonato. Este cross internacional de Sornocha y campeonato del País Vasco. Al igual que en la prueba femenina, si el Valencia de Rimar tuviera la licencia del País Vasco, habría sido también el ganador. Es uno de los mejores equipos, no te digo de España, sino de Europa, junto con el Bilbao Atletismo. Y han metido muy buenas corredoras en los puestos de honor, incluso con la victoria de Isabel Barreiro. Y el cuarto puesto de Rosalía Tárraga. En breves momentos tendremos el paso por la primera vuelta de estos corredores, un grupo compacto con muchos participantes. Vemos a dos atletas de Playas de Castellón, vemos a Robert Quisera, Rodríguez Quisera, que es el favorito para ganar la prueba, y vemos a Santiago Catrofe, que se mantiene en una quinta o décima, entre quinta y décima posición, y vemos a estos atletas del Clínicas Menorca como se mantienen también en los puestos de honor con Ibra Shakir, a la estela de Nasinja Saús, en este grupo compacto a ritmo uniforme. Subidas, bajadas, este es un cross de los antiguos, de los míticos, de los crosses de verdad. Cross en hierba, en una campa ancha, en un circuito que se pasa por el kilómetro 2, más o menos a 3 minutos el kilómetro, paso el kilómetro 2. 6.00, a 3.00 el kilómetro. A 3.02 el kilómetro, el paso por el kilómetro 2, ritmo. Es curioso como vemos a estos corredores y las sensaciones de que no van fuertes, y sin embargo vemos el parcial a 3.00 en un circuito con subidas y bajadas y en hierba. Sorprendente el nivel del atletismo en España y en este caso de los atletas contratados por este cross internacional de Sornocha. 2.59, marcan 2.59 el primer kilómetro, 2.57 el primer kilómetro, 3.03 el segundo. A 3.00 de media en este primer 2000. Con Robert Kitschera, este corredor que tiene mucho más rendimiento en campo otra vez que en pista. De hecho, en el campeonato del mundo llegó por detrás de Carlos Mayo en la posición 16, si no recuerdo mal, siendo que en campo otra vez, en un principio a día de hoy, parece superior al atleta aragonés. Vemos como Raúl Celada, integrante de la selección española en el último campeonato de Europa, no parece que haya preparado tan específicamente este año el campo a través y va a escasos metros del primer grupo, empieza a quedarse de este primer grupo. Vemos donde Nasinja Saús se pone ahora mismo al frente y tenemos a Ibra Shakir, a Robert Alaiz en estos puestos de honor. También tenemos al atleta del Cueva de Nerja, a Boy Fat, en estos puestos de la disputa de los primeros puestos españoles y a su vez puestos de carrera que pueden encaminar hacia esa selección nacional. Y ya vemos al paso por imagen, vemos a Viciosa, al bueno de Vicente Viciosa en ese tercer grupo, y aquí ya vemos a los atletas vascos en esa disputa del campeonato de Euskadi. Los atletas africanos siguen marcando el ritmo en estos primeros metros. Vemos como Bascuñana viene del segundo grupo para intentar contactar con el primero, en el cual cierra Dani Arce, el atleta burgalés del New Balance, que en un principio no preveemos que esté preparando el cross, pero sí que haciendo sus pinitos en estos primeros crosses de la temporada, consiguiendo un buen estado de forma,
en lo que tiene que ser encaminado hacia la temporada de verano, en la cual será uno de los principales baluartes españoles en ese Mundial de Budapest. Nassim Hassaous, integrado va en cuarta posición, sería el primer atleta español, seguido del atleta sancionado por dopaje que vuelve a la competición este año, Ilias Fifa. Y a escasos metros ya teníamos como empezaban ligeramente a cortarse Santiago Catrofe, atleta doble nacionalidad uruguaya española, y teníamos a Dani Arce, teníamos a Robert Alaiz, teníamos a Boifiat, el atleta de origen magrebí que ya tiene nacionalidad española y ya pudo representar a España en ese campeonato universitario. Campeonato del mundo universitario, en el cual participaron también otros atletas como Eduardo Menacho y Pol Oriach, atletas aragoneses que estuvieron representando a España en ese campeonato universitario, ese mundial universitario. Vemos cuánta gente participa en este cross, vemos muchos atletas desperdigados en diferentes grupos, y Robert Kisera de nuevo se pone al comando, seguido del atleta italiano, con Nassim Hassaous, con Ilias Fifa, con su compatriota el atleta de Burundi, con el atleta keniano, con Catrofe, con el atleta del Cueva de Nerja. Estos atletas parece ser, y a escasos metros vemos al dorsal número 16, vemos a dorsal 16, esto está mal. Me marca que el dorsal 16 debería ser Ilias Fifa y ese atleta no es Fifa. Ese tenía pinta de ser el 17, el Kayani. Es el atleta que se mantiene todavía en el grupo de cabeza. Muy buena actuación la del corredor de medio fondo, que en un principio debería ser uno de los candidatos a representar a España en el Campeonato de Europa en el relevo, en el 4x1500. Tercer kilómetro, 3.04. Si fuera 4.04, podría ir yo también ahí. Pero a 3.04 va a ser que no. Primer kilómetro, 2.57. Segundo, 3.03. Tercer kilómetro, 3.04. Ritmo uniforme. Marcado, mandado ahora por Robert Kisera. Y vemos como Ibra Shakir ya se descuelga con Dani Arce. Ambos dos corredores de obstáculos que tuvieron muy buenas actuaciones en verano, sobre todo. Ambos dos hicieron mínimo para ese campeonato de Europa y en este caso Dani Arce estuvo en la pelea por los puestos de honor. Vemos a Robert Alaiz, también participante en el europeo de Múnich en la prueba de 10.000, como lo tenemos en los puestos de cabeza en esta disputa por el título en el cross internacional de Sornocha. Poco a poco parece que el Kayami empieza a sufrir y perder ligeros metros, y como vemos que la carrera está siendo muy muy buena, sobre todo para corredores como Bascuñana, que va de menos a más, y paso por el kilómetro 4, 12.06. Mantenemos el ritmo de los 3 minutos el kilómetro, ya vemos a Palas, a David Palacio, también intentando hacer una carrera de menos a más y progresando poco a poco hacia adelante. Ha habido ligeros bailes de dorsales respecto a los que la organización nos había enviado, y vemos como en este caso una atleta que vemos de raza negra en la parte trasera de grupo, es una atleta muy joven de 2001 de Playas de Castellón, que marca el dorsal 120. A nosotros se ha marcado que era el dorsal 121, que es Viruk Rubio, atleta del Playas de Castellón, que es una atleta de La Rioja que está... También ha hecho muy buen rendimiento en categorías menores. En cabeza de carrera, su compañero de equipo es el que comanda el ritmo, el que marca el ritmo fuerte. Y vemos como ya se han formado dos grupos. En el primer grupo tenemos a un solo atleta español, que es Nassim Hassaous, acompañado de los dos atletas de Burundi, el atleta italiano, el atleta de Kenia y el uruguayo, que tiene doble nacionalidad, que compite por Uruguay, Santiago Catrofe. Y en el segundo grupo vemos como Ilias Fifa, acompañado de Robert Alaiz y de el atleta
El atleta del Nerja, Bau Fiat, son los atletas que comandan ese segundo grupo que vemos que se empieza a distanciar y empieza a pasarlo mal. Vemos también que está ahí el atleta del atletismo numantino, Okiana, que va en ese segundo grupo encabezado por el atleta español Bau Fiat. Vemos cómo pasa ahora por la imagen, ha salido David Palacio, grupo grande este primero con un atleta español en la disputa, Nassim Hassaous, uno de los mejores corredores de cross español, que en un principio estará preparando ese campeonato de Europa, al igual que tendremos a Utilfen, en un principio puede ser otro de los nombres a seguir, puede ser Mesal, puede ser Carlos Mayo, que ha dicho que preparará el europeo de cross como uno de sus principales objetivos, aunque a su calendario de carreras va a ser un poquito más reducido que otros años, puesto que decía que competía mucho y llegaba pasado a ese campeonato de Europa. Paso el kilómetro 5, 15.05, con lo cual tenemos este parcial por debajo de 3 minutos el kilómetro. Ha habido un cambio de ritmo de Robert Kisera y eso ha implicado que haya sufrido y se haya descolgado Robert Alaiz, entre otros. Y vemos como el Kayami, corredor más de 1500, empieza poco a poco a sufrir en estos poco más de 3 kilómetros que le van a quedar hasta meta. Vemos como ahora es el atleta keniano, en un principio es el que va marcando ahora el ritmo. El atleta que corre por un club italiano. Vemos como es seguido de Robert Kisera, del atleta italiano de origen marroquí, y de Nassim Hassaous, que son estos cuatro atletas que en un principio se les ve ligeramente mejor. Y puede ser que sean los que finalmente se disputen la victoria, porque yo particularmente intentaría soltar sí o sí al bueno de Santiago Catrofe, porque si llegas con él a la última recta, date por fastidiado. Un corredor con tan buen final es muy superior a los rivales con los que comparte. Aunque pasaría algo parecido con Nassim Hassaous, también un muy buen corredor de 1500. Si no le sueltan, aunque en un principio parece que es el atleta que va haciendo la goma del trío de cabeza, si no le sueltan, puede ser un rival peligroso. Tres atletas en los primeros puestos. Vemos al atleta, el atleta de Kenia, a Ninjiru. Tenemos a Rodríguez Kisera, el atleta dorsal número 1. Y tenemos al dorsal número 4, a Ilias Aouani, atleta de origen marroquí, aunque participante por Italia. Este atleta está demostrando un muy buen estado de forma y puede ser uno de los principales rivales de los españoles en el campeonato de Europa de Turín en su país. Atención al atleta italiano, porque está de momento manteniendo con suma facilidad el ritmo del atleta de Burundi, el atleta de Playas de Castellón, el atleta Robert Kisera, que es uno de los mejores corredores del mundo, que ha dicho que llega un poquito corto de preparación a esta primera parte de temporada. De hecho, en el cross de Castellón no pudo ganar, fue superado por su compañero de entrenamientos en Cumenayo, y fue segundo en ese cross de Castellón, de su patrocinador. Y vemos como por el tercer puesto ya se han distanciado los dos primeros atletas. Vemos el cambio de Robert Kisera, solo le consigue mantener el ritmo el italiano Ilias Uwani. Tercera posición para el atleta de Kenia, Ngiru. Este parcial de 2.56 está siendo clave para distanciar a los atletas. Y vemos como un hecho, vemos a Ilias FIFA, atleta que al no ir en el puesto que él considera, se retira sin aparente ningún tipo de lesión. Cosa que tampoco, personalmente tampoco entiendo.
retirarte porque no vas en el puesto que consideras. No se le ha visto visualmente desde fuera y si es lo contrario, pido perdón, no se le ve ningún tipo de lesión. Robert Kisera, primera posición, seguido del atleta italiano, atleta de 1995, Ewani, que puede ser uno de los principales rivales de los españoles, al igual que puede ser Kripa, que puede ser Gressier, y quién sabe si Yakov, volveremos a tenerlo participar en este campeonato de Europa. Y Nassim Hassaous, que lo tenemos ligeramente por detrás, puede ser otro de los atletas que tengamos en la disputa de ese campeonato de Europa en tierras italianas a principios de diciembre. Robert Kisera empieza a marcar un fuerte ritmo. En tercera posición ya tenemos al atleta de Kenia. Y a escasos metros tenemos a Nassim Hassaous, seguido de Catrofe y del atleta de Burundi, que intentarán acercarse al keniano al paso por la última vuelta. 19 minutos 48 segundos, paso por meta, y Nassim Hassaous y Santiago Catrofe intentan acercarse al atleta de Kenia y al intentar acercarse a ese tercer puesto. Aquí tenemos otra disputa de los demás atletas españoles. Tenemos al atleta del Nerja, a Zacarilla, y a Robert Alaiz también, con el atleta del Numantino en este top 10. Y vemos como qué facilidad, qué cambio de ritmo de Robert Kisera, de Rodríguez Kisera, que se va a alzar con una nueva victoria en el cross español. Es uno de los mejores corredores del mundo, pese a no llegar en plenitud. El bueno de Robert Kisera va a alzarse con la victoria en este cross. Ha cambiado cuando ha querido y cómo ha querido, y va a alzarse con la victoria en el cross internacional de Sornocha. Gran actuación. Vemos como el italiano directamente mira hacia atrás para ver cuánta distancia tiene sobre el siguiente corredor. Paso por el kilómetro 7. Claramente este parcial kilométrico va a salir por debajo de los 3 minutos el kilómetro. Se habrá unos 2.52, 2.53. Segunda posición para el atleta italiano. Y la disputa por el tercer puesto.